Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales para el estilista Rodolfo Báez, que ofrece una promoción con motivo de las recepciones, 80 pesos peinado y maquillaje, y para la señora Nora Castillo, gerente de la sucursal Corrientes de ETAM, que supervisa mi vestuario. Damos una vuelta de página y escuchamos al padre Rolando. Hay tres temas hoy, tres temas, como 3-0 que le metió San Lorenzo a Boca el otro día, ¿no? Bueno, está eso aparte. Tres temas. Primero el Adviento, el ubicarnos. Adviento o advenimiento. Estamos esperanzados en algo. Bueno, ya sea porque viene la hija de Buenos Aires, o la hija casada, voy a ver los nietos, o voy a pintar la casa, o voy a hacer regalitos, o voy a preparar el arbolito, o voy a hacer esto o aquello. No, pero ¿qué pasa adentro? Esas son expresiones buenas, pero de afuera, y tienen que representar algo. Estas 4 semanitas cortitas de Adviento representan a todos los siglos que el pueblo de Dios estuvo esperando la encarnación del Verbo, o sea, de Jesucristo. Cuando se encarnó, nació Jesucristo en Belén, es lo que representamos el 24 de diciembre. Muy bien. Pero resulta que eso es lo que nos cuesta. Es un trabajo lento, el de la perfección nuestra. Por eso decía un sacerdote, hay defectos que llevaremos hasta la tumba. Si yo no estoy convencido de que hay defectos que llevo hasta la tumba, de que hay cosas que son casi connaturales en mí, no me voy a corregir, me voy a deprimir y va a ser peor. Segundo tema, el 7 es víspera de la Inmaculada Concepción de María. La fiesta mariana por excelencia, donde tantos han hecho la primera comunión, ¿no? Muy bien. Acá va en la iglesia, después de la misa de las 7 de la tarde, o sea, a las 8, la señora Mirna Neumann de Rey va a presentar otro libro mío que se llama Pensando. Me gusta la tapa del libro y me gusta el contenido también, ¿no? Bueno, pensando, reflexionando, sigue esa línea. Y el tercer punto, la Inmaculada Concepción. No es que la vida la haya sido concebida sin pecado, que ella concibió sin pecado al Hijo. No por eso pecaba. Concebir un Hijo no es un pecado. Al contrario, ella fue concebida sin pecado original, el de origen, el que se transmite de generación en generación, porque era necesario que naciese de una persona totalmente limpia, aquel que iba a limpiar a la humanidad, Jesucristo. Son 3 puntos para reflexionarlos, para cerrarlos en familia. Hasta la próxima semana, si Dios quiere y San Lorenzo nos ayuda.